fundador y pastor de la Iglesia Casa de Dios en Guatemala, desde donde ha impactado a las naciones con su enseñanza sobre fe en la palabra y el poder de Dios. Preside Noches de Gloria, Banco de Alimentos y los Congresos Ensancha y Hechos 29. En Ensancha 2015, Cash Luna. Yo quiero tocar un tema hoy que creo que nos puede o nos va a mover al siguiente nivel donde Dios quiere que estemos todos. Dios no ha terminado contigo. La Biblia dice en Proverbios capítulo 4, versículo 18, Proverbios 4, 18. Mas la senda de los justos es como qué? Como la luz de la aurora que va en, a ver todo el mundo que va qué, aumento hasta que el día es qué. Levanta las manos al cielo y di conmigo, yo declaro que mi vida va en aumento, aumento, aumento. Dios va a hacer que no solo tu fe crezca, a la vez que la fe de uno crece, debe crecer uno. Yo les voy a dar un ejemplo. ¿Se recuerdan que Pedro caminó sobre el agua? ¿Sí? ¿Se recuerdan todos que Pedro caminó sobre el agua, luego se hundió? Y luego en Hechos capítulo X, dice la palabra que le sacaban los enfermos para ver si su sombra los cubría y los sanaba. ¿Cuál fe creen ustedes que era mayor? ¿La fe de Pedro cuando caminó sobre el agua o la fe de Pedro en el libro de los Hechos cuando aún los enfermos salían a ver si la sombra los tocaba? ¿Dónde creen ustedes que el nivel de fe de Pedro estuvo más grande? En el libro de los Hechos. La fe había crecido, pero no se registra que se haya atravesado el mar de Galilea caminando. La fe que Dios te da es para que tú tengas el capital a usar según las circunstancias lo demanden. No se demandaba que Pedro caminara sobre el agua ya en el libro de los Hechos. Se demandaban otras cosas de parte de Pedro y necesitaba usar la fe. Por lo tanto, la fe que nosotros tenemos de parte de Dios, que es una medida que a todos nos dio, tenemos que saber en qué momento usarla, para qué usarla. ¿Me estoy explicando acá? Filipenses capítulo 1 dice, verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, el que comenzó en vosotros, ¿qué dice ahí? La buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que tu vida va en aumento porque Jesús sigue trabajando en ti. O sea, Jesús no ha dejado de trabajar en ti. Nuestra vida va en aumento y Jesús trabaja en nosotros. Hasta el día de hoy sigue trabajando. ¿Por qué? Porque Él tiene una obra no solo que hacer a través de ti, Él tiene una obra que hacer en ti, de transformación. Él quiere hacer una obra en ti y también quiere hacer una obra a través de ti. Muchos ministros, muchos líderes paran de hacer una obra a través de ellos porque pararon la obra que se hace en ellos. Nosotros debemos estar constantemente siendo renovados y transformados todo el tiempo. Juan capítulo 5, verso 17. Y Jesús le respondió, mi Padre, ¿qué dice ahí? Hasta ahora, ¿qué? Trabaja y yo trabajo. Levanta las manos y di conmigo, yo tengo un trabajo que hacer de parte de Dios. El Padre trabaja, el Hijo trabaja, nosotros trabajamos. O sea, tenemos un Padre trabajador. Yo les decía hace unos días a unas personas y les preguntaba, ¿qué profesión tiene tu padre? Y ellos me decían, médico, abogado, constructor, ingeniero. Yo les decía, sí, ese es tu padre en la tierra. Pero ¿tú sabes cuál es la profesión de tu Padre Celestial? Es creador. Si tú entras a la oficina de Dios, dice, aquí se crean cosas. Lo que no existe, lo podemos hacer. Con razón, Jesús dijo,
todo lo que le pidan al Padre se los da, porque si lo que pides no existe, Él lo puede crear por ti. Él es creador. Di conmigo fuerte: mi papá, su oficio es creador. Ahora, ¿él trabaja? ¿Su hijo trabaja? Nosotros trabajamos para la misma oficina. La misma oficina. Quiero que pongas atención a esto. Dios sigue trabajando. Él no se ha tomado un sabático. Yuhu. Ojo, si Él sigue trabajando, lo más seguro que Él sigue ¿qué? Él sigue creando. Diga conmigo fuerte: el hijo del tigre sale rayado. Papá está creando, usted se va a poner a crear también. No sé si me estoy explicando. Vas a hacer tu casa, vas a hacer tus oficinas, vas a hacer tu hospital, vas a hacer tu escuela, vas a hacer tu universidad. ¿Por qué? Porque eres hijo de un creador y eso se nos sale por todos lados. O sea, queremos andar creando de todo. Por eso los milagros creativos no son tan extraordinarios como algunos creen. ¿Por qué? Porque papá es el ¿qué? Creador. Él tiene repuestos para tu cuerpo también. ¿Te falta el riñón? ¿Te lo puede poner? Yujo. Mira, todos somos únicos. Ni siquiera nos repite. Bendito y alabado sea el Señor. Ah, no, no. Si hubiera una réplica tuya, estaríamos mal en este planeta. Bendito Dios, sos único. Escucha lo que dice 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. ¿Qué dice después? Creciendo, ¿qué dice ahí? En la obra del Señor, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo hay que crecer? La obra de Dios está destinada a... ¿A qué? ¿Cuándo? Levanta las manos y conmigo: esta iglesia y todas van a seguir creciendo siempre. ¿Cuándo? Siempre. Nosotros tenemos lo que secularmente se le llama la zona de confort o la zona de la comodidad. La zona de la comodidad o del confort es un estado de vida donde nos sentimos cómodos con los resultados obtenidos. Donde nuestras aspiraciones parecieran ya cumplidas y vivimos alejados de las presiones. No queremos hacer nada porque implica una presión. ¿Usted sabe cuánta gente vive huyendo de la zona de la zona de desafío para volver a su zona de confort? ¿Usted sabe que cuántas veces Dios nos ha desafiado y volvemos a la de confort? Pedro estaba caminando sobre el agua y volvió a su zona de confort, que es no poder caminar sobre el agua. No terminamos de vivir por fe, tenemos eventos de fe en nuestra vida, pero deberíamos de poder vivir por fe toda la vida. Pero regresamos a la zona de confort del viejo Adán. Ya estás caminando en santidad y runtes, te regresas a la zona del confort del pecado. Te sientes cómodo allí. No aceptas el desafío de salir de esa zona. Ojo, cada persona, note esto, sin importar su posición social, cultural, económica, religiosa, puede entrar en su zona de conformismo y ahí quedarse. Hay una zona de confort para los pensamientos,
para el crecimiento como para la persona, la familia, la economía, una empresa, la iglesia y una nación. Usted puede encontrar naciones estacionadas totalmente en su zona de confort. Sin esperar más desafíos. Nuestra zona de confort. Estás parado en la zona de confort, en la zona de la comodidad. Ahí estás. Pero hay otras zonas que tú tienes que experimentar. Tienes que llegar a estar en la zona del éxito y la victoria. Pero lamentablemente la gente quiere llegar al éxito sin escalas. O lo que al pueblo de Israel le pasó, quieren pasar de Egipto a la tierra prometida sin el desierto en medio. Nosotros tenemos la primera zona, es una zona de comodidad. ¿Cuántos creen que podemos salir de esta zona? Esa zona nosotros le creamos un vallado. Se los voy a decir así, un vallado donde tú no sales de ahí y te molesta a los que se meten allí. No te gusta que se metan a tu zona de comodidad a desafiarte. No te gustan las prédicas que te desafían. No te gusta la exigencia de la empresa donde trabajas. No te gusta que te exijan que tienes que tener un posgrado, una maestría. Oh, pastores, ustedes recibieron un llamado y se pusieron a enseñar cuando se tenían que sentar a aprender. No le gusta. Entonces hacemos un vallado y lo cercamos y decimos, aquí nadie entra ni sale. Has creado tu propia prisión. Yo quiero que miren en las pantallas lo que la zona de confort es. Es un aparente, la zona de comodidad o zona de confort, es un aparente estado de comodidad que te lleva a la muerte en vida. ¿Lo leemos de nuevo? Póngalo de nuevo, a ver todos juntos. Aparente estado de comodidad que te lleva a la muerte en vida. Segunda definición, dice aquí. Es la justificación perfecta para no hacer, no crecer, no arriesgarse, no vivir. La zona de confort es un lugar muy cómodo donde nada sucede. Lo que tenía que suceder ya pasó. Es muy fácil ubicarnos en nuestra zona de confort cuando se ha tenido éxito. Pues cuando se tiene un fracaso, uno lucha por salir. Pero cuando Dios te ha dado el éxito, tampoco se tiene el derecho de quedarse allí. Hay que moverse. Quiero mostrarte una fotografía de lo que es alguien en su zona de confort. Déjala ahí, déjala, no la quites. Me recuerda a Elías en la cueva de Oreb. ¿Quién quiere conocer la cara de ese cuento que está ahí? Nadie. ¿Cómo puede ser que una creación tan bella esconda así la cara? Entonces, cuando tú sales de tu zona de confort, la gente te puede criticar o juzgar. Ambicioso, ¿por qué quiere más? ¿Para qué tanto? Si no hubieran las personas que no dejan de desear más, no habría empleo para muchos. No sé si me estoy explicando. Se necesita salir de esa zona de confort. Todos los milagros
que ha hecho Dios, y ojo a lo que digo ahora, todos los milagros que ha hecho Dios, los ha hecho buscando sacar nuestra mente de su zona de confort. Nuestra zona de confort es la ciencia. Ya lo sé, ya estudié, puedo hacer números, conozco contabilidad, sé de finanzas, sé de medicina, y ¡pum!, un milagro. Y dice, ¿ahora qué? No, eso no puede ser. Otro milagro, otro milagro, otro milagro de todo tipo. Usted encuentra en la Biblia milagros de todo tipo, de todo género, hecho por todo tipo de persona. Lo que Dios ha estado haciendo es que nosotros podamos, a través de los milagros, entender que hay un mundo, un reino que nuestros ojos no logran ver, pero que existe. Entonces el Señor hace un milagro, otro milagro, otro milagro, y ¡bah!, bombardea tu mente, y tu mente se hace así, dice, ¿a esto qué será? A esto les pagan porque dicen que son sanos. A eso. ¿Por qué? Porque Dios lo que está tratando de decirles a todos: ¡hey, señores! Viven en un mundo tan limitado, y yo les muestro a través de los milagros que hay otro mundo al que pueden tener acceso. Necesito desafiar tu mente, ampliarla. Tengo que estirar eso que está allá adentro. Ayer hablábamos con Pastor Jensen, que está aquí ya. Y me decía, ¿cómo hicieron esto? Bueno, el Señor va a los milagros, pero ¡pum! Pues yo le digo, bueno, le creímos a Dios. La gente quiso sembrar, ha querido sembrar, ha hecho votos, ha hecho pactos, diezman, ofrendan. Son ellos los que me presionan, porque gracias a ellos es que la iglesia crece, tienen sus grupos, ellos bautizan a la gente, se llevan a la gente de retiros, y ellos empiezan, ya no cabemos, queremos otro templo, pastor, haga otro templo, y ahí voy yo a hacer el otro templo. La gente... Todos los que vienen de visita acá nos oyen predicar a nosotros, pero yo les ruego, por el amor de Dios y sus misericordias, que lo que tienen que conocer es a la gente que tienen a la par. Es la gente que tiene fe, que le cree al Señor. Lo hicieron sin bancos, lo hicimos sin bancos, sin ningún préstamo bancario. Le creímos al Señor, le dijimos, vamos a hacerlo. Y el Señor lo logró a través de nosotros. ¿Se amplió qué? La mente. ¿Usted sabe cuántos pensamientos pudieron pasar por nuestra mente? En Guatemala no se puede, los guatemaltecos no podemos. ¿Ah? Pero con el respeto, iban, con el respeto que le debo a mis hermanos en Estados Unidos, la gente iba allá, miraba los templos, miraba esto, miraba lo otro, y decía, ay, aquí sí, allá no. Bien, aquí sí, porque Dios también vive en Guatemala. Dios vive aquí. Dios no ha salido asustado de este país corriendo. Dios está acá. Así que cada milagro que ocurre es Dios no solo haciendo el milagro, sino tratando de ensanchar, digan todos, ensancha, ensanchar tu estructura mental. Que quepan otros pensamientos que antes no cabían. ¿Ah? Como este. Todo lo puedo en Cristo. Todo. ¿Cuánto podemos? ¿Cuánto podemos? ¿Cuánto podemos? Y todo lo que le pida al Padre, ¿cuánto le puedo pedir? Y al que cree, ¿le es posible qué? Todo. Entonces, cada vez que Dios hace un milagro, o cuando Dios permite que hagamos estas cosas, es para decirle a tu mente, desde que entras y te parqueas, es posible. Ah, pero ese pensamiento no lo tenías allá adentro antes. Porque Dios, cada vez que hace algo, lo hace no solo por el hecho de hacerlo, sino desafiar al ser humano y decirle, hey, aquí estoy, ¿por qué no me buscan? ¿Por qué no me buscan? La gente dice, Dios no existe, ni siquiera lo has buscado. Lo das por perdido. Mateo capítulo 25, verso 24. Dice así.
Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, mentiroso. ¿Quién le dio el talento? El Señor. Entonces no venía a él a cosechar donde no había sembrado y a recoger donde no había esparcido. ¿Usted sabe cuántas excusas la gente le presenta a Dios? Como tratando, creyendo allá adentro que lo podés engañar. ¿Verdad? Nosotros nos podrías engañar. ¿Por qué no estás sirviendo al Señor? Mucho chance, mucho trabajo, la familia y Dios allá arriba, casaquero, cuentero, mentiroso, holgazanzos. Me has dejado de amar como me amabas antes. Esa es la razón. Igual que este. 25. Por lo tanto, tuve que. Y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré? Ya que me estás. Usted, ¿qué dice la Biblia? ¿Por tus palabras serás qué? ¿Justificado o por tus palabras serás qué? Hay que tener cuidado con las palabras que uno usa. Él se agarró de las palabras del siervo. Le dijo: hey, ¿tú qué dices? Que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, o sea, ni así te la quitas. Debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo, habiendo recibido lo que es mío con los intereses, lo hubieras dado. 28. Quitadle, pues, el talento y dale al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será ¿qué? Quitado. Verso 30, ponga atención. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir ¿de qué? De dientes. Segunda zona. Miedo. Cómodamente él dijo: No. A mí me da miedo. Por lo tanto, voy a enterrar el talento. Y enterrado el talento, cuando regrese, le dijo: aquí es lo que es tuyo. Ahora, este hombre no pasó a la siguiente zona porque no supo manejar la zona del miedo. Él creyó justificar su acto por sus emociones y entonces paró en otra zona. Las tinieblas. Esta es la zona que los expertos en esta conducta no han considerado, pero la Biblia sí. Si no me atrevo yo a pasar por la zona del miedo, de lo desconocido, de lo nuevo para mí, podría terminar en la zona de las tinieblas. No creo que alguien de nosotros quiera terminar en la zona de las tinieblas. Ahora ponga atención, no paró en las tinieblas por una amante que tuvo, no hay que tenerla. No paró ahí, sino por una razón: no administró correctamente lo que Dios le dio. Y en este caso específico, plata. Si el dinero y su manejo, su administración no fuera importante, que alguien me explique por qué el Señor manda a las tinieblas al que no lo administra bien y al que no le produce a Dios. Yuhu. Ahí sí no se ríen, va. Esa zona de transición, a ver, todo el mundo diga transición. Diga temor. Mis hermanos, todos tenemos temores. ¿Usted cree que no me ha dado miedo a mí cuando el Señor me dice: quiero que hagas esto, quiero que hagas allá, quiero que vayas a noches de gloria, quiero que vayas a tal país, quiero que... He predicado bajo amenazas de muerte en algunos países. Claro que da miedo. Pero yo aprendí una vez en un parque acuático algo. Estábamos en el parque acuático, iba yo con unas ovejas.
Y estábamos subiendo para tirarnos de un resbaladero muy grande, muy alto, así. Y yo a esa onda, así no le entro. Entonces íbamos para arriba con una de esas ovejas que siempre hay en las iglesias, menos en esta, ¿va? Ellos ya se fueron de aquí. Pastor, no te vas a tirar. ¿Y dónde está la fe, pues? Mire, era el diablo hablando. Yo sentí lo que Jesús sintió cuando le dijo a Pedro, Satanás, apártate de mí. Era el diablo mismo en persona. Si no te tiras, nosotros vamos a testificar. Y entre plática y plática llegué hasta arriba. Cuando me ponen así en el resbaladero y miro yo hacia abajo, dije, oh, prefiero el rapto. Para arriba, Señor, todo para arriba, nada para abajo. Y que tiraste, que no te animas, sino que la fe. Si son tentadores, va, manipuladores, y no, que todo lo puedes en Cristo que te da las fuerzas. Y cuando pasa una criatura de este tamaño así, entre todos, con permiso, con permiso, con permiso, con permiso, con permiso. Y... dije, qué vergüenza. Entonces me tiré. Me tiré y solo hice. El tobogán era circular, lo dejé recto. Ustedes pueden ir y ver las uñas así marcadas. Ese no fue el peor momento. El peor momento es cuando tenés que hacer así. Porque toda la calzoneta la sentís en la garganta. Ese es el momento malo de esa cosa. O tienes que salir así. Es terrible. Ahora bien, no tienes que vencer todos tus temores. Qué bueno que no tengas ninguno, pero si tú vas a ser paracaidista, no le puedes temer a las alturas. Tienes que vencer los temores que están deteniendo tu salida de la zona de confort de tu vida. Dios irá conmigo, Dios lo va a hacer, será que Él me apoya, será que me respalda, será que la gente va a dar, será. Ese listado de será van a influir en que un espíritu de temor te frene y te diga de dónde estás no salís. Dice yo, ¿ahora qué hacemos? Como testimonio. Ya, Señor, tengo 53 años. Cuando teníamos 51, inauguramos acá. De los 20 años que tiene Casa de Dios, he pasado 16 años construyendo el templo el anterior y este. 16 de 20, son solo 4 sin construir. O hemos estado planeando, diseñando, dibujando, viendo la tierra, construyendo, además de pastoreando, administrando, todo. Al mismo tiempo viajando, noches de gloria. Claro que sí, da temor. Pero lo peor es cuando tú dices, bueno, Señor, saqué un libro, se volvió bestseller. Somos el primer canal de YouTube del mundo con más suscriptores, el de su pastor servidor. Lanzamos los programas de televisión, agarran el mayor rating. Hacemos las noches de gloria, bendito Dios, son miles y millones de personas salvas y sanas. Construimos todo lo que hemos hecho. Dios, por su misericordia, lo ha tocado, lo ha bendecido y así. Tenemos la página de internet, nos ganamos 4 arrobas de oro. Teníamos el teatro, 12 ibas de oro. Premios a Jade por la campaña que hicimos de Adóralo con Todo y sacamos la adoración a las calles. Entonces llega un momento, entonces 51 años, ¿y ahora qué? ¿Estoy bien? Podría tener la razón para quedarme aquí parado, ¿no? Cómodo. No hacer más. ¿Para qué más? ¿Para qué tantos? Pero entonces abrazamos un nuevo desafío.
con temores enfrente. Y un día dijimos, vamos a hacer 300 retiros en 2 fines de semana. 300 retiros en 2 fines de semana. 6.900 personas en retiros, 3.000 nuevos recibieron a Cristo Jesús en su corazón. ¿Será que va a resultar? Cambiemos todo el sistema de enseñanza de la academia. Nos tiramos una plataforma, 13.000 estudiantes de entrada. Digo, wow. Y hace 2 domingos le dije yo a la gente acá, bueno, todos los que son tutores de esa mesa de enseñanza, ya no vamos a bautizar la gente acá. Ahí está el bautisterio atrás, enorme. Le dije, ahora les toca bautizarlos a ustedes, no nosotros. Y la gente fue a conseguir casa con piscina, fueron a meterse, algunos se metieron sin permiso a algunas piscinas de unas casas, no sé si la policía los agarró, pero espero que no. Hay de todo en la viña del Señor. Es broma. Y piscinas inflables en el jacuzzi, en la tina, en la pila, algunos los ahogaron. Yo les dije, el próximo te va a salir bien, pero vos seguís para adelante. No, es que hay unos que son un poco radicales, ¿no? Yo te bautizo en nombre del Padre y no lo saca. Está como ese borracho que un día... El tipo se queda tirado, ¿no? Borracho en la calle. Frente a una joyería y se meten los ladrones, se roban todas las joyas, llega la policía, lo único que encuentran es al borracho y se lo llevan. Le dicen, nos tenés que decir dónde están las joyas y yo no vi nada. Entonces lo agarran y lo meten entre el agua. ¿Dónde están las joyas? Y no vi nada. ¿Las joyas dónde están? ¿Y que dónde están las joyas? Búsquense otro buzo porque yo no encuentro nada ahí abajo. Así estaban algunos que estaban bautizando. Yo no encontré nada abajo. Mira lo que sucede cuando no enfrentamos esa zona en nuestra vida. Números capítulo 13, verso 32. Dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Di conmigo fuerte, no voy a hablar mal de las bendiciones que Dios me quiere dar. No, no vamos a hablar mal. Diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran altura. Imagínense la fama que hubieran agarrado si los derrotan. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos, los israelitas. Entonces vienen y se rebelan contra el Señor. Capítulo 14, 1. Entonces, dice, toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. ¿Usted se imagina un culto así? Toda la congregación gritó y lloró y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Si hubiera sido Moisés, le hubiera hecho, me lo hubieran dicho. Yo mismo me hubiera encargado de eso. No hubiera tenido que cargar con tantos. Ojalá hubiéramos muerto, dice, en la tierra de Egipto. O en este desierto, ojalá muramos. Porque, dice, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Ojo, ¿y no nos sería mejor, todo el mundo diga fuerte, mejor, volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. La gente no solo quiere volver a su zona de confort, a su zona de comodidad, a su zona de muerte, sino que quieren un líder que los lleve allí. Quieren buscar una persona que les haga el favor de llevarlos de nuevo a la zona de donde Dios los había sacado.
Murmuraron todos. Ahora déjenme decir, el hecho que todos piensen algo no quiere decir que su pastor es el equivocado. Moisés estaba en lo correcto. Los demás dijeron, no, Dios nos sacó para matarnos aquí. Mejor nos hubiéramos quedado allá. O muramos de una vez aquí. O sea, estaban ellos clamando por morir en lugar de luchar por vivir. Cuando tú empiezas con una serie de excusas para mantenerte en ese círculo de conformidad, hasta una depresión te puede tomar después de eso. Tienes que salir de ahí. Yo voy a decir algo aquí con respeto, pero una vez estaba platicando yo, haciendo un análisis, solo es un análisis, de aquellas personas que por alguna razón vinieron y le hicieron un favor a un pastor de algún lugar y le dijeron, te vamos a regalar tu templo. Y el otro que no creía que Dios prosperaba, bien que sí quería recibir algo de aquellos que sí prosperaron. Y entonces le hicieron un lugar donde caben 60 gentes. Y la persona dijo, bendito sea Dios, qué bondadosos ellos me regalaron esto. Y yo haciendo un análisis dije, ¿habrá sido Dios o el enemigo? Porque el enemigo también le pudo haber dicho, aquí está tu templo, de aquí no pasas. Te voy a obsequiar tu límite. Lo que un día te amplió la vida, el otro día te la limitó. Estudiaste una carrera universitaria, digamos medicina. Te graduaste de la universidad y ahora dijiste tú y toda tu familia ascendiente, desde la abuela que estaba viva hasta todos los que estaban metidos ahí en él. Ahora tenés de qué vivir. Ya tenés con qué defenderte, le dicen a uno, ¿verdad que sí? Pero pasado el tiempo no le fue muy bien en la medicina. Yujú. O se golpeó un brazo y ya no puede operar. Y lo que un día lo amplió, en otra fecha lo limita, porque le dice lo único que sabes es hacer medicina. Bueno, eso es tal vez lo único que sé hacer, pero no es en lo único que puedo creer. Yujú. Me preparé para ser un médico, pero si por alguna razón no salieron bien las cosas, Dios, mi Padre, que es creador, sigue existiendo, sigue proveyendo, sigue ampliando, me sigue desafiando, sigue dándome oportunidades. ¿O acaso David no era un pastor de ovejas que se convirtió en un rey? El rey de Israel. Gracias a que este no dijo, está muy grande. Ojo pues, la gente decía, Goliat está muy grande. Yo creo que David pensó, si está tan grande es imposible fallar. O sea, si usted trata de meterme una pedrada a mí, puede fallar. Pero si trata de meterle un armario de ese tamaño, de 3 metros de alto, es que si falla, si está muy mal usted, pues que se lo coma Goliat, que lo apachitó. Entonces la gente dice, y solo una piedra usó. ¿Y cómo iba a usar más piedras? Solo que no tuviera pulso. O sea, entre más grande lo que derrotas, más grande va a ser el nombre que Dios te va a dar. Para engrandecer Dios el nombre de David, necesitó un Goliat. Goliat no sabía que el que lo estaba poniendo ahí era Dios. Lo necesito ahí, porque necesito que te metan un tamarindazo en el ayote y te derriben. Porque necesito promocionar a mi siervo David. Sal de tu zona. Lo desconocido da miedo. Hay que meterse ahí. El Señor le cerró el mar al Israel detrás. Y tenía enemigos atrás para que no se regresaran a esa zona. Pero mira lo que dice acá. Números capítulo 11, verso 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde.
de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. ¡Qué belleza! Ojalá un buen bistec, ¿no? Regresarse por ajos. Dice, y ahora nuestra alma se seca. Oiga lo que va a decir. Pues nada sino este maná. ¿Qué dice ahí? Ven nuestros. Vuelvo. ¿Por qué hacía tantos milagros Dios ha hecho? Para enseñarnos que hay un mundo que no vemos, pero que es accesible a la fe. Aquellos dijeron, solo este maná ven nuestros ojos. ¿Por qué? Porque caminaban viendo para abajo en vez de buscar la tierra que Dios les había prometido. Tú no puedes caminar viendo para abajo. Isaías 43:1. Alguien que venga a ministrar conmigo, por favor. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Que dice ahí, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Levanta las manos ahí conmigo, soy propiedad de mi papá, el creador. Verso 2, cuando pases por las aguas, ¡yuhu! Cuando pases por las aguas, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Cuando pases por esta zona que te puede dar miedo, no temas, porque yo estaré contigo. Es tiempo de que empieces esa empresa que tanto tiempo has solo pensado y no te has animado a hacer. Es tiempo que te lances a hacer las cosas. Josué capítulo 1, verso 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Levanta las manos y di conmigo fuerte, yo voy a salir de esa zona de comodidad. Mi vida, mi familia, mi economía, mi empresa, mi ministerio, sale de esa zona. Amén. Y quiero terminar con esta frase que vamos a leer ahora. Todo lo bueno, ¿qué dice ahí? Porque todo lo bueno, ¿qué dice ahí? Empieza con un poco de ¿qué? Entonces pongan atención. Cuando usted mira a los profesionales del deporte, esos que corren motos, ¿usted cree que ellos agarraron una moto un día sin miedo? ¿Y qué los que hacen clavado olímpico? Es el primer deporte de precisión del mundo. Usted sabe que si fallan por una pulgada, se volaron la cabeza. ¿Usted cree que ellos cuando se paran allí al frente y se van a lanzar de esa altura, no tienen miedo? Sí tienen miedo. La diferencia hay quienes por el miedo se bajan. Y hay otros que con todo y miedo se lanzan. El miedo ahí va a estar presente. Si no fuera a estar presente, ¿por qué el Señor te dice no temas? Porque Él sabe, ojo, que lo que los detiene es ¿qué? Miedo. Si no fuera miedo, no le diría a Josué no temas. Cuando un ángel se aparece a María, le dijo no temas. Ese no temas está en la Biblia no sé cuántos cientos de veces, porque sabe Dios que el temor es una pasión dentro de nosotros que tenemos que aprender a manejar.
Me recuerdo algo de algo. Ayer yo miraba aquí a mi esposa Sonia parada. Yo estaba detrás, ella estaba aquí orando, intercediendo. Estaba Pastor Jensen predicando. Y me recordé el día en que iniciamos el ministerio. Ese día en que empezamos el ministerio, mi esposa y yo estábamos llorando. Y Sonia, mi esposa, me dijo: ¿y si nos equivocamos? Cash me dijo: peor si nos estamos equivocando. Y yo le contesté: ahora ya lo hicimos. Le dije: así que ya estuvo. ¿Qué quieres que hagamos? Démosle con todo y miedo. ¿Da miedo empezar un templo? Sí. ¿Da miedo empezar una visión? Sí. A veces da miedo empezar un matrimonio, ¿verdad? ¿Con qué la voy a sostener? ¿Con qué le voy a dar de comer? Peor si la hermana le gusta. Este presupuesto va a estar fuerte. O sea, claro que dame. ¿Usted no cree que me dio miedo hacer Noches de Gloria la primera vez? Estaba yo en Quito, Ecuador, en una iglesia que se llama la Santísima Trinidad. Cuando me dijeron el nombre de la iglesia, ni siquiera quería ir. Dijo: ¿quién le pone Santísima Trinidad a una iglesia? Pero bueno, ahí voy. El Señor me dijo: quiero que vayas. Fui y empecé a ministrar. Mire cómo es el miedo. Yo estaba predicando el Espíritu Santo y de repente hice un llamado: todos los que quieran ser ministrados, pasen acá. Y lo primero que pasó es que la pastora se subió al balcón a esconderse y gente se salió de la iglesia. Y dije: ¿y aquí qué está pasando? ¿Verdad? Pero el Señor, que es tan lindo, se derramó. Y hubo gente que ya no pudo salir, se quedaban tirados, borrachos en el Espíritu Santo. Y a la pastora la sacaron cargada, embriagada. Y al día siguiente le dije: mire, ¿qué pasó? Es que, pastor, cuando usted dijo los voy a ministrar, aquí han venido unos pastores que cuando dicen voy a ministrar, la vez pasada vino uno que para que habláramos en lengua nos sacaba la lengua, otro nos pegaba en la frente para que nos cayéramos. Entonces, cuando usted dijo los voy a ministrar, todo el mundo fue a buscar un casco para protegerse, un chaleco antibalas, algo así, ¿no? Porque han habido unos abusos terribles de eso. Y entonces el Espíritu se derramó. Y entonces la hija de los pastores, Sarita, vino conmigo y me dijo: pastor, me dijo. Yo le dije: perdón, ¿esas muletas qué son? Ah, era un hombre que no caminaba, las dejó tiradas. ¿Cómo si las dejó tiradas? Le dije: sí, se fue. No, vayan a traerlo, le dije, que venga a testificar. Entonces regresó, testifica, y me dice ella: hagamos una cruzada de milagros, pero en el Coliseo. ¿En el qué? Le dije. Vamos a ver el Coliseo. Cuando miro yo el Coliseo, dije: no había programa de televisión. Fue en 1999, teníamos 5 años como iglesia. Me dijo: hagámosla. ¿Y cómo vamos a llenar esto? Entonces me dijo ella: invitemos un cantante famoso. No, con trampa no, le dije. No, sin trampas, le dije, no haga trampa. Le dije: que vengan los hambrientos y sedientos del Espíritu Santo. Eso es lo que quiero aquí. Porque si no, no se va a mover el Señor. Y nos metimos, año 1999, en el mes de mayo. Pero en el mes de junio nos tocaba a nosotros empezar el templo, el otro. Y en el mes de octubre, el programa de televisión. Todo junto, el mismo año. Y decía: ¿cómo hago esto? Y en ese entonces los pastores no colaboraban económicamente. Todo nos lo teníamos que echar encima nosotros. Y dije: ¿cómo yo empiezo el templo y también pago la primera cruzada y compro el equipo de televisión? Porque les prometí que se iba a filmar la cruzada. Todo eso el mismo año. ¿Usted cree que no me dio miedo? Cuando ya estábamos listos para las Noches de Gloria, me dice mi encargado de televisión que no nos iban a entregar el equipo de televisión, una persona en Estados Unidos a quien se lo habíamos comprado. Entonces me monté en el avión con un amigo americano que había trabajado, era detective y había trabajado en gobierno y toda la cosa. Entonces, y nos fuimos. Yo iba en el avión, mis hermanos, llorando. Cuando digo llorando, es llorando. Le dije: señora, ¿qué hora me metí en esto? Ese se va a quedar con la plata y no me va a devolver el equipo, no me va a dar nada. La gente me va a comer. Usted se imagina todo lo que uno se imagina. Me va a comer. No va a salir las Noches de Gloria.
solo metí la plata y ahora tengo que hacer la cruzada y no se va a firmar, hermano, voy a quedar mal. Y la gente de mi iglesia, ¿qué va a decir que ando haciendo? Oh, ¿qué hago? Fui. Y ahí me puse a declarar, bueno, Señor, ya lloré, va para adelante. Entonces me senté frente al hombre de las que me estaba vendiendo el equipo. Y estamos frente al hombre que nos vendió el equipo y está mi amigo acá y le digo, mira, el fulano de tal ha sido un detective, él resolvió tal secuestro aquí mismo en Estados Unidos, es un hombre cabal y sabe que vos agarraste el dinero de nosotros y no nos das las cámaras ni el dinero, así que de aquí salgo con cámaras o con dinero, pero salgo con lo que me debes. Él no se va a mover de esta silla hasta que lo resolvamos. Adiós. Me llama. Mira, me dijo, fíjate que no tengo las cámaras que te ofrecí, solo tengo unas mejores y yo no tengo más plata, le dije. Hay que cuidar las ofrendas de los hermanitos, ¿no? Y no tengo más plata, le dije, lo único que tengo es lo que te di. Sí, me dijo, pero lo que pasa es que yo no tengo el dinero y la única que me da crédito es esta. Así que lo que vamos a hacer es que te vamos a dar un mejor equipo por el mismo precio y te lo llevas de una vez. Dije, gloria a Dios. Teníamos un terreno aquí adelante ya negociado y lo perdimos. Y yo tuve que juntar a todos mis líderes. Lo perdimos porque ellos ya no lo vendieron. Tuve que juntar a todos mis líderes y decirle a mis hermanos, lo que estábamos prometiendo dar para el terreno se echaron para atrás. Pero Dios nos va a dar algo mejor. Mire, cuando yo pensé en decirle a todos mis líderes eso, sentí un vacío aquí en el estómago. Pero dije, Señor, si yo estoy pensando que algo puede salir mal y que no puedo cometer errores, nunca voy a hacer nada. Dije, no sé si fue un error negociar con ellos, no sé. Pero Señor, así como le perdono a todas las ovejas sus errores, si esto fue un error, que me la perdonen a mí también. Estamos cabales, ¿no? Vamos para adelante. Y el Señor nos dio este terreno hermoso y lindo. No es digno de alabanza nuestro Señor. Dale fuerte el aplauso al Rey. Fuerte, dáselo. Levanta las manos y digo, amigo, voy a salir de esta zona donde he estado. Amén. Amén.